Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de modelos de combate del Seminario de Matemáticas Aplicadas sobre Modelos de Combate. Y vamos a seguir hablando durante un rato de modelos en ecuaciones diferenciales que se deben al trabajo de Lanchester acerca de el papel de la concentración de fuerzas en una confrontación armada. Ok, entonces vámonos al pizarrón y pongámonos a trabajar. Ok. Bien, entonces o sea, ya habíamos planteado dos modelitos que son la ley cuadrática y la ley lineal de Lanchester, ¿no? Entonces, habíamos planteado que la derivada respecto a t de x fuera, en el caso cuadrático, una constante por la concentración del enemigo y recíprocamente para las otras fuerzas, ¿no? Y decíamos esto, bueno, esto en el cero iba a ser algo, ¿no? Algo positivo, ¿no? Y decíamos, esto tiene que ver con fuego dirigido, ¿no? Luego planteamos el otro modelo, ¿no? De x en dt igual a menos a xy. Y de y en dt igual a menos b xy, ¿no? Y decíamos, este es fuego a discreción. Y habíamos planteado la posibilidad de que hubiera refuerzos, ¿no? Decíamos, esto es un combate, ¿no? Pero si queremos modelar una batalla, pues tenemos varios combates, tenemos días donde hay más bajas que en otros, tenemos días donde llegan refuerzos para una u otra o las dos fuerzas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener una función lambda mayúscula. Para x, que depende de t, menos, pues como sea que modelemos esta parte, ¿no? Vamos a x, y, dy en dt, lambda y de t, menos b xy. Ok. Entonces vamos a ver rápidamente una manera de modelar la lambda muy sencilla. En principio parece poco realista, pero ahorita vamos a argumentar un par de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si la lambda x es una constante por, pongámosle lambda minúscula para x, por x de t, ¿no? Que sea dependiente de la densidad.
sea tenso dependiente, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es, pues tenemos una constante o una sucesión de algunas constantes o una... generalmente, cuando... yo creo que ya la próxima sesión podemos trabajar algún ejemplo más concreto, pero una forma que suele haber es, digamos, lambda x de t va a ser una constante a 1 si t está entre 0 y, digamos, t1. A 2 si t está entre una t1, t2, y así hasta una an si t está entre tn-1 y tn, ¿no? O sea, va a tener generalmente una forma parecida a esa. Pero bueno, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos de esta manera? Entonces, si lo hacemos de esta manera, nos quedamos con el siguiente modelito. Tenemos la derivada de x respecto de t igual a lambda x por x de t menos a x de t y de t. Y la derivada de y respecto de t es lambda y, y de t, igual a, perdón, menos b, y de t, x de t. Entonces, si se fijan ustedes bien en esta cosa donde la lambda x, la a, la lambda y y la b son constantes positivas, esto tiene cara de el modelo de Lotka-Volterra, ¿no? Del cual hemos hablado en este canal varias veces, es un modelo que planteó Volterra en los años 20 que simula la depredación de una población de peces debido a una de tiburones. También son peces, pues, pero esa es la idea. Una población depreda a la otra en el mismo medio con resuelto más o menos lo de la capacidad de carga, y les interesaba tener claro el comportamiento de ese sistema en algún momento. Entonces, es un poco ese comportamiento. No estamos diciendo aquí, y si se fijan, no es exactamente un depredador presa, ¿no? Porque en un depredador presa, la tasa de crecimiento de la depredadores es negativa, ¿no? O sea, en ausencia de presas ellos van a decaer, pero aquí va a ir creciendo, ¿no? Un poco la idea sería que fuera creciendo siempre que haya enemigos, por ejemplo, ¿no? Sería otra idea, pero bueno, va a ir creciendo conforme tengas algo aquí, ¿no? Y si todos estos son positivos, en realidad lo que estamos modelando aquí entonces lo que tenemos más bien son como dos especies que se estorban una a la otra, ¿no? Pero bueno, lo que tienen de interesante estos modelos tipo Lotka-Volterra es que para cierto juego de parámetros puede existir en el plano fase un punto de equilibrio endémico, ¿no? Donde no necesariamente se mueren las dos poblaciones. En el caso de un depredador presa, el equilibrio es estable. En el caso de
especies que se estorban al utilizar el mismo recurso. Tenemos que el equilibrio es inestable, ¿no? Pero se puede observar que, por ejemplo, en las guerras, uno podría decir, bueno, es que está suponiendo que hay una tasa constante de refresco de tropas, ¿no? Lo que pasa en una guerra civil, y por eso es que pueden ser a veces tan largos esos conflictos, como la Revolución Mexicana, por ejemplo, como la Revolución en El Salvador, como otros conflictos internos que se alargaron demasiado y que finalmente no acaban jamás los combates, ¿no? Y termina el conflicto en salir negociado políticamente o económicamente. ¿Por qué? Porque hay una tasa de refresco de tropas que, si consideramos un promedio largo, más o menos largo, pues es una tasa constante. Entonces, esto podría, en cierta escala, explicar ese tipo de conflictos, ¿no? Ok. Ahora, en cualquier ejército tenemos, no hay fuerzas homogéneas, ¿no? No hay fuerzas homogéneas. Y con esto quiero decir que los ejércitos están compuestos de diferentes tipos de unidades, donde unidad quiere decir un conjunto de individuos, un tanque, un conjunto de aviones, un submarino, una nave, etcétera, ¿no? Pero todos tienen distinto tipo, ¿no? Entonces, para ilustrar esto, lo que tendríamos que hacer es separar alguno de las fuerzas en términos de sus componentes y ponerle algún tipo de peso o de poder de fuego a los componentes. Lo que los va a diferenciar en el fondo para propósitos de este tipo de modelos, pues es justo el poder de fuego, la efectividad de combate, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos un ejército R y un ejército G, y que la G está formada al menos por dos armas, ¿no? La G1 y la G2. La G1 que puede ser... G2. La G1 que pueden ser a caballo y G2 a pie. El G1 puede ser con armas arrojadizas y el G2 con bastones o con lanzas o lo que sea. Aviones y submarinos. Depende de la situación, ¿no? Pero está formada por distintas armas, distintas componentes, ¿no? Entonces, R, ¿cómo va a cambiar? Pues supongamos que con una constante le va a afectar el combate con las fuerzas de tipo G1 y con otra constante, la de las fuerzas de tipo G2. En el caso de la G1, ¿cómo va a cambiar? Pues nos va a afectar la fuerza de la R, pero pues solo nos va a interesar la fracción de G que está siendo afectada, ¿no? Y de G2, de T, va a ser menos R por R, G2 sobre G, ¿no? Por la fracción que representa del ejército G esa fuerza 1 y esa fuerza, esa arma 1 y la arma 2, ¿no? Ok. Ahora, si se acuerdan, para las
leyes de Lanchester cuadrática y lineal, obtuvimos una expresión que era de la forma x cuadrado por algo menos y cuadrado por algo, o con la condición inicial por acá, o lo que sea, igual a una constante, ¿no? Lo hacíamos integrando, ¿no? Entonces, en el fondo, y la otra era que la derivada de y respecto de x era una constante, ¿no? Y de aquí sacábamos que x menos y era una constante. O y menos x. Esa parte ya no es tan relevante acordarnos del orden. Pero lo que estamos haciendo, si se fijan acá, es encontrar cantidades conservadas, ¿no? ¿Qué representan esas cantidades conservadas? No sabemos, ¿no? Ahí están. No deberían estar ahí en principio. ¿Es solo un artefacto matemático? No lo sé. ¿Cuál es la interpretación, en este caso, militar o social de eso? No lo sé. Lo mismo pasa en muchos modelos de ecología o de epidemiología. ¿Qué significan esas cantidades conservadas? Cuando de entrada estamos hablando de sistemas completamente disipativos, no lo sé, ¿no? Pero ahí están y nos pueden ayudar a decir cosas, al menos a decir cosas sobre las soluciones de nuestro sistema. En este caso, la cantidad conservada se ve, la podemos obtener derivando r cuadrada menos g1 más g2 por g1 más g2 y esto es igual a cero, ¿no? Entonces, cuando esta cosa es una constante y obtenemos que r por r cuadrada por menos g1 más g2 por g es constante, ¿no? Pero fíjense en esta expresión. Si tomamos el promedio de la capacidad de combate para la G, pues tendríamos que tomar G1 más G2 sobre G1 más G2, ¿no? Sobre G. Y podemos llamarle la G gorro, que es un promedio, ¿no? Promedio. La G promedio. Ahora, esta G promedio si la multiplicamos G con gorro por G mayúscula cuadrada, entonces obtenemos esto de aquí arriba, ¿no? G1 más G2 todo por G. Y entonces fíjense que nuestra cantidad conservada se ve como R por R cuadrada menos G gorro G cuadrada, igual a una constante, ¿no? Entonces, tenemos esa cantidad conservada que la podemos relacionar con una solución implícita de nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Ahora, la G con gorro podemos llamarle una efectividad promedio de las unidades del ejército G. Ok. Ahora, pensando en eso, no nada más tenemos una diversidad de armas en los ejércitos, sino que
no nada más tenemos gente que combate, no nada más tenemos unidades de combate, tenemos médicos, debe haber personal administrativo, debe haber enfermeros y médicos, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de personal que no está en combate, que no debe entrar en combate, que debe preservarse del combate, pero que debe apoyar al combate, ¿no? Los cocineros, los médicos, los ingenieros, etcétera, ¿no? Entonces, si un ejército tiene N unidades, vamos a decir que P son unidades de combate. El resto, N-P, son unidades de apoyo. Entonces, esas unidades de apoyo, de esas unidades de apoyo, pues depende la efectividad de combate de las unidades de combate, ¿no? Entonces, vamos a llamarle efectividad de combate a la cantidad F0, que es una especie de pesito, por N menos P sobre P. Entonces, de alguna forma esto nos está diciendo que esta efectividad de combate depende directamente de la cantidad de unidades de apoyo que tenemos, ¿no? Es decir, el que los combatientes puedan combatir depende directamente que tengan una retaguardia activa que les esté ayudando. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cosa de este estilo, se maximiza P igual a N medios, ¿no? Entonces, si tienes mitad y mitad, con este esquema funciona. Ahora, si nuestra F se ve como N menos P sobre P a la K, ¿no? Con este parámetro K, que mide de alguna forma la importancia de las fuerzas de apoyo, de las unidades de apoyo, lo que vamos a tener es que la P debe ser aproximadamente 1 menos K sobre 2 por N. No depende de la N, pues, pero bueno. Ok. Ahora, pensando en todo esto, hay un modelo bastante más general que es el modelo de Bracken. Y el modelo de Bracken va a tener dos parámetros que de alguna manera miden la capacidad de defensa y la capacidad de ataque. Entonces vamos a tener el ejército de las R's, va a cambiar como una menos G por RQ por GP y DG en DT es menos R, RP, GQ. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo la Q?
la capacidad de defensa y la G la capacidad de ataque del enemigo, ¿no? Entonces P es la capacidad de ataque y Q de defensa, ¿no? Ahora, estos dos parámetros se usan sobre todo para modelos basados en datos, que vamos a ver un par de ejemplos de esos, bastante sencillos por lo demás, pero se ajustan, ¿no? Se ajustan a partir de los datos, y lo que se puede observar es que la cantidad conservada que hemos estado tratando de escribir para los otros modelos, en este caso es G por G a la alfa menos R por R a la alfa, donde alfa es 1 más P menos Q. Esto que nos está diciendo, esto nos puede ayudar a recuperar los dos modelos de Lanchester. Entonces vamos a tener la cuadrática, la ley de Lanchester cuadrática, con P igual a 1, Q igual a 0 y alfa entonces igual a 2. La ley lineal va a ser con P y Q iguales a 1, la alfa igual a 0, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a lo que se puede observar acá? Si alfa es más grande que 1, entonces la concentración es más importante. Que la efectividad. ¿No? Con la P de ataque más grande que la Q de defensa. ¿No? Y bueno, por hoy parémosle aquí. La próxima sesión vamos a ver varios ejemplos, de modelos basados en datos y con algunos comentarios respecto a la aplicabilidad de estos modelos. Por el momento vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.